Un mundo tan absurdo que podría ser real. Nunca imaginaron lo que les tocaría vivir. Ninguno contaba con lo que iba a hacer el otro. Las cosas estaban fuera de control. Solo quedaba una salida. Quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. El nuevo cine argentino y una película diferente. 100 años de perdón. Sensacional estreno. 24 de agosto en los mejores cines.